Es viernes 17 de noviembre. De alguna forma se trata de volver a las fuentes. A ver si recordamos este texto. Nos, los representantes del pueblo de la Nación Argentina, reunidos en Congreso General Constituyente por voluntad y elección de las provincias que la componen, en cumplimiento de pactos preexistentes, con el objeto de constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino, invocando la protección de Dios, fuente de toda razón y justicia, ordenamos, decretamos. ¿Qué es esto? El preámbulo de la Constitución Nacional. ¿Por qué traigo a colación este preámbulo? Porque uno se pregunta, se mencionó este acuerdo de las últimas horas de esta semana que está pasando de histórico. Eran las provincias. ¿Había pactos preexistentes? No, había desacuerdos preexistentes en esta instancia. Pero, aparentemente, se ha llegado a un principio de acuerdo que ahora tiene que trasladarse al plano legislativo. La instrumentación no es menor, ¿eh? No solamente en lo que corresponde a la distribución de la responsabilidad que han asumido, porque esto hay que señalarlo, hay corresponsabilidad ahora entre el Gobierno Nacional y los gobernadores de lo que vaya a suceder en el futuro en materia económico y social en las provincias y en todo el territorio nacional. Pero la instrumentación va a ser muy importante, del modo en que cada uno de los puntos que se han acordado y en función de ya el proyecto que ha enviado el Ministerio de Hacienda y el Poder Ejecutivo al Congreso se vayan a concretar. Porque justamente de eso también depende encontrar y lograr los objetivos que establecía muy sintéticamente y después ampliaba este texto constitucional. Por eso, de algunas formas, insistimos, como decíamos al principio, de algún modo, aunque sea reiterativo, tenemos que volver a las fuentes.